¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy cayendo? Maldita sea, no puedo recordar nada. Qué bien, por fin despertaste. ¿Qué hago aquí? Noi. Hola Asta, veo que también estás aquí. ¿Qué sucedió? No lo sé, simplemente desperté aquí. Cuando intento recordar cómo llegué me da una migraña muy fuerte. ¿Tú recuerdas algo, Asta? Recuerdo estar cayendo desde muy alto y... Tranquilízate chico, por el momento no intentes acordarte de lo sucedido, o te lastimarás más, probablemente sufren de una amnesia. Básicamente solo olvidaron algunas cosas, pueden recordar a sus amigos y familias. Sí. Menos mal, se dieron un golpe bastante fuerte ustedes dos, debido a eso, tuvimos que implantarles un ojo biónico para asegurar su supervivencia. Tal vez su hipocampo sigue afectado, deberían recuperar sus recuerdos dentro de unos meses. Bueno, de verdad le agradecemos su amabilidad, sin su apoyo prácticamente estaríamos muertos. Si nos disculpa, creo que ya es hora de irnos, seguro ya le hemos quitado bastante. Lamento oír eso señorita, pero no puedo dejarlos ir, me deben dinero, mucho dinero, esos ojos no fueron gratis. ¿Perdón? Como lo oyeron, me van a pagar todo el dinero que usé en ustedes. Si mal no recuerdo fuiste tú el que nos salvó, cosa que en ningún momento te pedimos. Simplemente lo hice porque mis principios no me permitieron dejarlos ahí tirados, en vez de reprocharme deberían agradecerme y escuchar. Miren, sé que no son de aquí, y también sé que no tienen dinero, pero no puedo dejarlos ir de a gratis después de haber gastado tanto tiempo y dinero en ustedes. Bien, les pido que por favor me escuchen, hace ya varios años yo era un doctor prestigioso en el Iteria del Oeste, pero varias cosas sucedieron y terminé molestando a las personas equivocadas. Tenía dos opciones, quedarme y morir, o escapar y dejar a mi esposa a su suerte, ¿cuál creen que elegí? La tercera opción, escapaste junto a tu esposa. Ja, qué gracioso eres chico. Escogí la cuarta opción, maté a mi esposa y escapé. ¿Qué? ¿Por qué harías una estupidez como esa? ¿No la amabas? Claro que sí, estúpidos, lo hice para evitar que la usaran en mi contra. Preferí matarla yo a que la maten esos animales. Eres un bastardo, ¿no sentiste ni la mínima culpa al hacerlo? Cállense. ¿Ustedes creen que no me dolió? Ella era la mujer de mi vida. Era matarla yo o que la mataran ellos. Ejemplo, sigamos. Me fui a Colombia nadando, cuando llegué tuve suerte de que el cártel de trata de blancas más poderoso del estado me ayudara, a cambio de ser su médico clandestino, estaba solo, así que la única opción era aceptar el trato, luego, la familia Yakuza de los Osutori Aguni se enteraron de mi existencia y quisieron secuestrarme, me dijeron que necesitaban un médico así que hicimos un trato, yo los apoyaba quirúrgicamente si ellos no me jodían, creo que soy bueno negociando bajo presión jeje. Hace poco pasó lo mismo con el grupo vandálico de los Death Rainbow Clowns y todo se repitió. Después de eso por fin pude acoplarme en este lugar y guardar el dinero suficiente para retirarme, dinero el cual gasté en ustedes, pero, de repente aparecieron los soldados de Iteria del Oeste y terminaron sabiendo mi ubicación, ahora tengo a la Weiza oliéndome el culo en todo momento, porque me volví relativamente importante para las tres organizaciones criminales que te comenté hace un momento, ellos me han protegido de varios incidentes hasta el momento, seguro se quieren ganar mi confianza, pero es obvio que no seré más que un rehén cuando llegue el momento. En fin, el caso es que ahora le debo favores a Ryochi, Mosuturi Aguni, Death Rainbow Clowns y a la Weiza. Yo le debo a ellos y ustedes me deben a mí, así que les propongo esto, ustedes se unen a cualquiera de esos cuatro bandos y hacen el dinero suficiente para pagarme el dinero que me deben. ¿Qué les parece? Creo que es lo único que podemos hacer, al fin y al cabo nos salvaste la vida. Ahora hablamos el mismo idioma. Y bien, ¿a cuál nos uniremos? Me trae los Osutoria, no me molestaría tener algún que otro condominio a mi nombre. Tienes razón, además de que suena que tienen bastantes enemigos, me pregunto si podré patearles el trasero a alguno de ellos, ya acumulé bastante ansiedad. Entonces está decidido. Noir, ¿cuánto falta para llegar a Liyue? Técnicamente ya estamos en Liyue, lo que no sé es en dónde estará el edificio de los Osutoria. Sigue derecho y luego dobla a la derecha, Master. Gracias. Ay, güey. ¿Y quién eres? Oh, lo siento, no debía aparecer tan de repente, mi nombre es Future21, pero me pueden decir 21. Soy una inteligencia artificial programada en su ojo biónico por el asistente del doctor que lo salvó. Ahora que caigo, no le preguntamos su nombre. Jaja, el pendejo nos contó su vida y ni siquiera nos dijo su nombre. Es Shelk, y su asistente se llama Abederok. Supongo que será bueno saberlo. Continuando con el tema, estoy encargada de guiarlos por este mundo para que su estancia sea más amena y no tenga ningún tipo de inconveniencias. Así que sabes que no somos de aquí. En efecto, cualquier persona notaría que no son de aquí por sus vestimentas ya que son un tanto peculiares, aunque yo fui programada sabiendo eso. De casualidad no sabrás cómo llegamos aquí. Cada vez que intentamos acordarnos nos da una jaqueca bien enojete.
Efectivamente sí sé, pero sufrí una reprogramación de alguien externo al laboratorio, la cual me impide decir cualquier cosa relacionada a su repentina aparición en este mundo. Tal vez si logran que los acepten en la familia Sutoria, puedan obtener pistas de cómo llegaron aquí. ¿Cómo estás tan segura? Creí haberles dicho que soy una IA programada con todos los conocimientos existentes en este mundo. ¿No habrá algún botón para desactivarle el sarcasmo a esta máquina culera? No soy una máquina, soy una inteligencia artificial. Joder, se averió la motocicleta, no era mamelo de que solo soporta a una persona. Te dije que no hacía falta que viniéramos los dos, literalmente solo era patearles el culo a unos delincuentes todos mecos. Hazte pendejo, Shisou. Sí, lo que digas, necesitamos arreglarla, ¿tienes el número de algún mecánico? Probablemente, pero olvidé mi celular en Jirijiri. Bro. Mande, bro. Estás bien pendejo al chile. Disculpen, ¿de casualidad no sabrán dónde está el edificio de los Sutoria Gumi? Está justo enfrente tuyo, chico. ¿Tienes algún asunto que arreglar con nosotros? ¿Son de Sutoria? Bios o facilita bastante las cosas. Dilo sin rodeos, ahora mismo estamos un tanto ocupados. Pues al chile, un doctor loco nos implantó un ojo artificial con una pinche morra castrosa, este cabrón nos dijo que le teníamos que pagar de a huevo, según él caímos del cielo, pero al chile es una mamada. ¿Doctor loco? Debe estar hablando de Shelk. Ah, ese wey. En resumen, nos queremos unir a su familia. Lamentablemente nosotros no tenemos la autoridad para hacer eso. Tienen que preguntarle a la matriarca, aunque no está aquí por el momento. ¿Nos pueden decir dónde está? Claro que no, al chile no sabemos quiénes son, y no confiamos en ustedes. ¿Hay algo que podamos hacer para ganarnos su confianza? Miren, les voy a proponer un trato, pero antes me tienen que escuchar. Los pongo en contexto, estos son unos pendejos que se creen muy verga, diciendo pendejada y media de nuestra familia, por lo que la matriarca envió a mi compañero acá presente a encargarse de ellos, pero el muy pendejo descompuso la motocicleta. Perdón. Cállate. En fin, si pueden darle una paliza a esos pendejos los llevaremos con la matriarca. Suena sencillo. Regresen aquí cuando hayan terminado, y creo que está de más decir que traigan pruebas de que lo hicieron. Esta debe ser su base. Hola, ¿quieren algo de nosotros? Sí. Hijo de puta. No, y vete a cubrir, no me encargo. Eso te pasa por meterte con nosotros. Ahora dinos, ¿a qué vinieron? A patearles el culo por haber insultado a la familia Sutoria. Así que enviaron a sus subordinados a hacer el trabajo sucio, ¿eh? Sí que son cobardes. Silencio. No permitiré que sigas difamándolos. Seth, ¿estás ahí? Sí. Sal, necesitamos apoyar a Asta. No puedo, desde que llegamos a este mundo nuestra conexión se ha vuelto inestable y solo uno de nosotros puede estar en esta realidad. ¿Qué? Básicamente uno tiene que ser conciencia y el otro persona. Ni pedo, me toca ser fantasma. Joder, no puedo activar mi antimagia, ¿por qué? Parece como si estuviéramos dentro de una simulación y alguien externo te estuviera inhabilitando los poderes. ¿Simulación? No recuerdo haber entrado a alguna. Pudimos haber quedado inconsciente en algún momento por algo o alguien, y que este nos haya introducido a la fuerza. ¿Qué problema? ¿Y qué lo digas? Qué hueva tener que vigilar a esos aspirantes. No te quejes, son órdenes del Capitán Sei. ¿Estás seguro de confiar en ellos, Sei? No te preocupes, usaré a los novatos para vigilar que completen el trabajo. Vigilar a unos posibles nuevos miembros. Sí, siento que tienen potencial, pero necesito saber si pueden cumplir la misión que les encargué al 100%, si ellos dejan a uno vivo háganmelo saber. En la familia Sutoria no aceptamos conformistas, nosotros no tenemos piedad, ¿entendido? Últimas palabras, bastardo. Baja de peso, puerca. Hijo de puta. ¿Qué? Maldito seas. Sí. Voy, saquen a los androides de protección. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Nos llamo para algo, señor Matara? Sí, les tengo un trabajito. Ustedes saben que no soporto a la familia estúpida de los Sutoria Gumi, por lo tanto, van a ir a decirles que chinguen a su madre, ¿eh? ¿Solo eso? Sí, ¿qué esperaban?
Que los mande a pelear. No jodan, pero la familia Osutoria es muy rencorosa, no hay garantía de seguir vivos después de hacer eso. Oh cierto, me di a la tarea de conseguirles unos robots de protección. Ningún humano puede con ellos, así que no te preocupes. Sí claro, ningún humano. Sí que son buenos. Nos vendrán de perlas. Vamos a avisarle al Capitán Sei. Así que mataron a todos, ¿eh? Afirmativo, no quedó ni uno vivo. Ya deben estar viniendo, cumplieron bien su trabajo, Atsushi, Ita. Y bien. ¿Cómo les fue? Míralo por ti mismo. Jeje. Me gusta cómo trabajas, con gusto te llevaremos con la matriarca. ¿Trajiste a los otros dos que mencionó Selk? Sí, la verdad, estos son muy prometedores, asesinaron a los delincuentes sin remordimiento alguno, créeme que no serán muy útiles. Confiaré en ti, querido. Bien, tráelos aquí. Buenas noches, señora matriarca. Me contaron su increíble hazaña, estaré encantada de recibirlos en la familia. Nos alegra escuchar eso. Pues bien, tomen este pin, esto valida completamente su entrada a nuestra familia, pueden retirarse. Oye, ¿crees que hicimos bien? ¿A qué te refieres? Ya sabes, los asesinamos porque le faltaron el respeto verbalmente a la familia, pero no creo que pudo haber sido tanto como para llegar a tales extremos. No nos queda de otra, tenemos que seguir las órdenes, recuerda lo que dijo 21. Tienes razón, debemos descubrir el cómo llegamos aquí. Así que, no saben que están dentro del Fitter of Spines.